Plataforma de recolección Gimli, Montana, marzo 2000. Torre 1, diagnóstico seguro completo. Torre 2, diagnóstico seguro comenzando. Doctor Cray, no sabía que vendría hoy. ¿Cómo va la recolección? Logramos una nueva marca. Sostuvimos una partícula estable por 12.8 segundos. Eso no es suficiente para una extracción. Lo sé, todos lo sabemos, pero aún así es un logro en nuestro calendario. 25 segundos para una extracción, no menos de 25 segundos. Es posible que la materia oscura pueda ionizar el campo de contención si la retenemos más tiempo. Diseñé el contenedor para la extracción, y una extracción es lo que quiero. La prueba se hará mañana como planeamos. Espero los resultados en mi oficina en Washington. Comencemos la secuencia de extracción. Sistemas de seguridad en línea, todo en orden. Secuencia de extracción comenzando. Los contenedores de las torres activados. 10 segundos. 15 segundos. Este es el día de suerte. 20 segundos. Vamos, anda, soporta. 25 segundos. Ya está. Nivel de poder al 100%. Vamos por la extracción. 45 segundos y se sostiene. Funciona. ¿Qué demonios es eso? ¡Apáguenlo! ¡Apáguenlo! ¡El contenedor se colapsa! ¡Evacúen el lugar! ¡Evacúen el lugar!
hoy en día. Escaneo de contenedor completo. ¿Quieres oír mi nuevo chiste? Dame un segundo, porque si se cae no será muy gracioso. ¿Decías? Olvídalo. Soy todo oídos. No, el momento pasó. Ya no sería gracioso. No, Andy, dilo. Quiero saber qué pensaste que sería tan gracioso que podría ionizarnos a los dos. Ya no sería gracioso. Bien. Un tipo entra a un bar, ¿sí? Y tiene un poodle blanco bajo un brazo y materia oscura bajo el otro. Y el cantinero dice que... ¿Doctor Gray? Adelante. Nuestro satélite está en posición. Estamos listos. Gracias. Saliste el cable colector y prepáralo para la deflexión. Estoy en ello. Vamos para allá. Me decías, un poodle bajo el brazo, materia oscura bajo el otro. El cantinero dice... Olvídalo. ¿Qué pasa, Andy? Poodle blanco, materia oscura, cantinero... Advertencia. Sam, ¿qué pasa? No lo sé. El curso y órbita de nuestro satélite tuvo una pequeña rotación. Tal vez fue el impacto de un objeto en órbita. La trayectoria parece bien. Espera. Andy, ¿por qué la presión del contenedor está a 96.6? Debe ser una obstrucción. Mal día para una obstrucción. ¿Hay buen día para las obstrucciones? El poder está a 99.4% y baja. No veo cómo esto pudo ser causado por una obstrucción. Creo que el daño es mayor. Intenta con el radar y veamos si algún objeto pasó por los sensores. Voy delante de ti. ¿Algún problema? Tenemos un problema en el sistema. 8 años en la escuela de la Liga y lo mejor que pueden decirme es que hay un problema. Tenemos un nivel 2, una obstrucción en el contenedor de presión. ¿Qué tanto? Menos del 1%. Los sistemas de apoyo siguen operando. El general Killian estará aquí en menos de 20 minutos. Con Killian o sin él... Si esta cosa baja del 90%, no podremos hacerlo. ¿Qué piensas, abandonar? Daniel, no abandonaremos. Si hay cualquier problema, terminará con nuestra demostración. Y Killian cerrará la fundación. Y eso significa que 6 años de arduo trabajo se irán al caño. Así que sugiero que repares la fuga. ¿Sí? El general ya llegó. El general siempre puntual. Manténnos operando, Daniel. Todos hemos trabajado duro para arruinarlo ahora. El poder se ha estabilizado al 99%. Aún no me gusta. Escuchen todos, esto es lo que haremos. Vamos a reiniciar el proceso de seguridad y a hacer otro diagnóstico. Seguro, lástima que hoy sea la gran demostración. General Killian, gusto en verlo, señor. ¿Sabe lo que espero hoy, McRae? Espero estar maravillado o asombrado. Disculpe, general. Sin excusas. Mi presupuesto secreto se ha reducido más que un hielo al sol. El presidente me dijo, si no te maravilla o asombra, termínalo. ¿Quiere sentarse, general? Estoy bien. Dime que estamos listos. ¿Cómo va el diagnóstico? Dime. Casi listo.
¿Sabes, Sebe? Realmente quisiera... Si el poder se estabiliza en 3 y todo está bien por aquí, estamos listos. No podemos ignorar los sistemas de seguridad. Apaga esa maldita alarma. Sí, señor. Sistema de seguridad desactivado. Comencemos con la demostración. Materia oscura, general. Partículas subatómicas indestructibles que conforman la masa de más del 90% del universo. Para ser recolectado, tiene que existir lo que llamamos estado libre. Hace 6 años, el experimento Himley nos enseñó muchas cosas, particularmente que la materia negra debe recolectarse solo en el espacio. Hoy haremos una prueba del eruptor, el primer sistema amplificador de materia negra que existe. ¿El objetivo? La planta nuclear Vallegarra. Mantén el objetivo lejos de mi lista de sitios. Y tu eruptor se pagará solo. Será un placer, señor. Daniel, ¿harías los honores? De acuerdo. El satélite Odisea 4 localiza el objetivo ajustando el deflector de materia oscura. Al mismo tiempo, el sistema amplificado del eruptor se ha ajustado a nuestro satélite. Objetivo localizado. Comienza la secuencia de disparo. La secuencia de disparo está iniciada. Comienza cuenta regresiva. 4, 3, 2. Sistemas de disparo desactivados. ¿Hay algún problema? No, señor. Solo es... La advertencia bloquea el sistema de transmisión. No acepta la orden. Hazlo manualmente. Veré qué puedo hacer. Manténlo a todo poder, Andy. Sistemas de disparo activados. El objetivo absorbe la materia oscura concentrada y lo disuelve en segundos. Sin forma, sin residuos, la materia oscura regresa al nivel subatómico del universo. Objetivo eliminado. Nivel de radiación 0.4%. Funcionó. Así se hace. Thank you.
Excelente trabajo. Tendremos un grupo de analistas externos verificando los resultados, pero por ahora, mis felicitaciones. Todos esperábamos que dijera vaya. Bueno, estoy impresionado. Ese es un adelanto de mi vaya. Usted demostró un buen nivel de aplicaciones militares. ¿Qué más tiene bajo la manga? Paciencia, general. Ahora que la materia oscura es controlable, le aseguro que las posibilidades están más allá de todo lo que hemos visto. Buena suerte. ¿Qué tuviste que hacer allá abajo? ¿Darle una patada? Algo parecido, sí. Gracias, Daniel. Te la debo. ¿Estás bien? Debemos descubrir por qué el contenedor está al 99%. Está a 99 y soporta. Veámoslo después. Excelente trabajo hoy. Todos estamos haciendo historia. ¿Y cómo lo resolviste? No lo sé. Cuando bajé, el núcleo se había salido solo. El tubo de inserción debió rechazarlo. ¿Qué? No lo sé. Es raro. Cuando traté de reinsertar el núcleo, me noqueó. Me arrojó con fuerza al piso. ¿Te noqueó? Iré a verlo ahora mismo. Sí. ¿Quieres jugar tenis el sábado? Te llamo. Hola, dormilón. Hola, debí quedarme dormido. ¿Día difícil en la oficina? Espera, no me digas. Siempre lo mismo, ¿cierto? Sí, lo mismo de siempre. ¿Tú qué tal? Dos accidentes de auto, un tiroteo, lo usual. ¿Viste mi nota sobre la cena? Sí. ¿Pizza? Las delicias de estar casada con un genio. Algunas veces no tiene suficiente espacio en su cerebro para recordar pequeñas cosas. Lo sé, pero te amo. Yo igual. Ordena una pizza. ¿Siempre ve a las mujeres en estacionamientos vacíos, doctor? Es un viejo hábito. Siempre podemos vernos en la Casa Blanca. ¿Cuál es la situación? Puedes decirle a tus jefes que los contactaré próximamente. Mientras tanto, toma esto. Números de cuenta. ¿Planea tomar unas vacaciones? No. Mi trabajo recién comenzó.
Stanford Sentry 55, lindo por aquí, vamos para allá. Sentry 55, Centro Stanford, afirmativo. Sostenga nivel de vuelo 370, izquierda 280. Sostenga punto 78 por tránsito. 55, sosteniendo 370, izquierda 280. Tenga un buen día. Centro Stanford. Sentry 55, experimentamos un pequeño problema eléctrico, causado tal vez por un rayo. Sentry 55, Centro Stanford. No hay tormentas reportadas en los alrededores. Centro Stanford, acabo de perder la mitad de mis instrumentos. Nos dio un rayo y estamos en condiciones difíciles. Sentry 55, Centro Stanford. No tenemos reportada ninguna tormenta. Stanford, los pierdo. ¡Stanford! Tenemos serios problemas. ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Auxilio! ¡Maldición! ¿Qué es esto? Te levantaste temprano. ¿Necesitas ayuda? Es Andy. ¿Quieres contestar? Sí. Hola, Andy. Oye, siento interrumpir tu fin de semana. Killian nos llamó a una junta de emergencia. Es acerca del satélite Odisea. Voy para allá. ¿Qué pasa? Debo ir al trabajo. ¿Hay algún problema? Nos vemos. Las cosas regresan lentamente a la normalidad después de la terrible tormenta eléctrica que causó apagones en varios vecindarios. La tormenta llegó con grandes vientos, derrumbando árboles y causando grandes daños en la preparatoria local. En otras noticias, las temperaturas nocturnas han bajado, congelando varios depósitos de agua. Caballeros, esta mañana perdimos un avión de vigilancia sobre el Pacífico. ¿Cómo que está perdido? A las 06.000, el control de la misión recibió una llamada de auxilio del piloto. Reportó un fenómeno inexplicable. Luego el avión de vigilancia desapareció. Mandamos un equipo de búsqueda, pero no hemos encontrado nada. Señor, sé lo que está pensando, pero es imposible. Doctor McRae, nuestros aviones no desaparecen. El satélite Odisea 4 estaba directamente arriba del área en cuestión. Si nos da unos minutos, señor, podremos darle algunas respuestas sólidas. Sam, dame la imagen del Odisea. Ya estoy en eso. Tenemos un satélite, tendremos la imagen en un minuto. ¿Cuál es la situación?
Tenemos un problema. Odisea tiene un orificio en el contenedor. Está al 76%. Dice que mi satélite de 600 millones está averiado. Tendremos la imagen enseguida. ¡Wow! ¡Oh, por Dios! ¿Qué demonios está pasando? Nunca había visto tanta materia oscura en un lugar. Esa nube es demasiado grande para ser causada solo por un agujero. Sam, pon el filtro gamma y dame una imagen. Claro. ¿Ven esos puntos de materia oscura que comienzan a gravitar a nuestra nube? Si tienes una nube suficientemente grande de materia oscura junta, comienza a actuar como un imán. Le aseguro, señor, esa nube solo crecerá. ¿Qué tiene que ver con mi avión desaparecido? Nada. La nube no es peligrosa. Solo un eruptor puede concentrar y cargar la materia oscura. Teóricamente, no hemos tenido suficiente tiempo para analizar los datos. La verdad es que, si la nube se hace más grande, podrá interactuar con el campo electromagnético de la Tierra. Doctor Gray, se está apresurando a sacar conclusiones. ¿Lo cree, doctor? Hace 3 años, general, hicimos unas simulaciones para ver qué pasaría si hubiera una fuga completa y total del satélite. Si ve la pantalla aquí, verá un escudo alrededor del planeta. Eso es el campo geomagnético. Verá cómo la nube se absorbe y luego mire aquí. Eso es una punta. Le llamamos a esas puntas tormentas de materia oscura. Son muy breves, pero extremadamente poderosas, y fueron las responsables de su avión desaparecido. Pero eso nunca había sucedido, así que mi estimación es desconocido. Está equivocado, doctor. Lo que digo es muy probable. General, entendemos la seriedad de la situación. No creo que lo entienda, doctor McRae. No estoy interesado en teorías de nubes y campos electromagnéticos. Estoy interesado en los hechos. Hemos perdido un avión y toda su tripulación. Tenemos un satélite averiado arriba de su localización, con el poder de desaparecerlo del mapa. Odisea 4 es la única respuesta a esto. Señor, no tengo que recordarle que tenemos una de las mentes más brillantes de la ciencia. El gobierno de los Estados Unidos oficialmente cierra este proyecto. Quiero que todo rastro desaparezca. ¿Qué hay de Odisea? Considere a su satélite retirado. Destrúyanlo ahora. No puede hacer eso. Rece para que sea lo único que retire hoy. Escucharon la orden. Inicien la secuencia de autodestrucción. No puedes hacer explotar Odisea, Sever. Soltará más materia oscura, hará todo esto aún peor. No es tu decisión. No debes hacerlo. Piénsalo bien. Se terminó. Esto no ha terminado. Si esa nube continúa cargándose con el campo electromagnético de la Tierra... La Tierra está actuando como un eruptor gigante. Aún si pudiéramos probar esta espantosa teoría tuya, ¿cómo podríamos detenerlo? No podemos destruir la materia oscura. ¿Y si podemos dispersarla? No comprendo por qué el satélite fue destruido. No necesitamos el satélite. No mandaremos el rayo de vuelta a la Tierra. Andy, dime qué piensas de esto. ¿Qué tal si ponemos 2 cargas positivas en el núcleo del eruptor y disparamos el rayo directo al centro de esa cosa? Eso esparciría la nube cargada negativamente. Necesitaríamos crear una nueva prueba de peligro. Debemos hacerlo rápido. ¿Cómo haremos todo eso con el proyecto cancelado? Solo tenemos que hacer un simulacro para el general Killian. Con suerte será suficiente para enseñarle que este lugar necesita estar operando.
¿Estás bien? Sí, solo un poco cansado es todo. Caballeros, tenemos órdenes de cerrar este lugar. Los dos tendrán que irse. Lo haremos en cuanto terminemos nuestro trabajo. Lo siento, señor. Son órdenes superiores. Señor, toda propiedad del gobierno deberá permanecer en el edificio. Es muy importante que nos llevemos estos datos. Somos civiles contratados, ¿sí? No puede llevárselo. ¡Deje ese archivo ahora! ¡Esto es ridículo! Daniel, eso no fue suerte. No sé cómo, pero definitivamente lo hiciste. ¿Qué sucede? Te lo explico luego. ¿A dónde vamos? Tenemos que volver a mi oficina. Tengo algunos archivos de respaldo. Podremos hacer el simulacro. Pero necesitamos los últimos datos para Andy, hacer la favor, simulación. ¡Andy, por favor! ¡Tenemos que irnos! ¡Ah! 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 ¡Daniel! Soy yo. Necesitamos cambiar la fecha. Quiero que sea esta noche. Es todo lo que puedo decirte, Ellie. No tengo la libertad para decir más, así que enfoquémonos en Daniel. ¿Enfocarnos en qué? ¿Que mi esposo se desmayó de cansancio? ¿Qué otra cosa podría dejarlo así? ¿Qué hay que hacer para conseguir una hamburguesa por aquí? Daniel, ¿estás bien? Creo que sí. Creí que te perdía. Amigo, escucha, tenemos que volver. Andy, ¿nos das un minuto, por favor? Sí. Seguro. Doctora Connors, la espera de radiología. Doctora Connors, a radiología. Ya quita esto, debo volver al laboratorio. No irás a ningún lado. Tu presión sanguínea es muy alta, tu pulso se sale de lo normal. Tengo que hacerte pruebas. Ellie, voy a estar bien. Daniel, no estás bien. Escucha, tenemos un acuerdo, lo sé. Tu trabajo es confidencial. Por 10 años has pasado por la puerta y te digo, ¿qué tal tu día? Tú dices, bien, y ahí termina. Pero cuando esos secretos afectan tu salud, tu vida, entonces lo siento, pero el acuerdo se acaba. ¿Lo entiendes? Tu vida es mi vida y no me quedaré en la oscuridad. No creas que no sé lo que sientes. Precisamente en tiempos como este, nuestro acuerdo es más importante que nunca. Es para tu protección. ¿Protección de qué? ¿De quién? No quiero protección, quiero la verdad. Ellie, aún si pudiera explicarlo. ¿Qué? ¿No lo entendería? ¿Eso era lo que ibas a decir? Yo no lo entiendo. ¿No? Tampoco yo lo entiendo. Tal vez Ellie tiene razón. No debemos irnos. Ya tengo esposa, Andy. No trato de ser tu esposa. Pero conozco a Ellie y está preocupada por ti y yo también. Las luces, la lata de soda, esa exhibición de magia afuera del laboratorio. Soy tu mejor amigo. Debes decirme qué te sucede. Cuando estuve en la bóveda, debió pasar algo. Debió haber una fuga. Fui expuesto.
¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Expuesto a una fuga? No lo sé. Andy, escucha. Voy a estar bien, ¿sí? Solo sucede que ahora estoy manipulando campos electromagnéticos y energía termodinámica. Dani, ¿te estás escuchando? ¡Fuiste expuesto! Esto no es para una visita rápida al doctor. Necesitas hacerte pruebas serias. No ahora. Lo que necesitamos rápidamente es llevarle el simulacro al general Killian. Todo esto se puede complicar, ¿sí? De acuerdo. Vámonos. Doctor Andrew a cardiología. Doctor Andrew a cardiología. Sí, estás bien. Solo no me toques. Entonces iremos a tu oficina. Necesitamos los nuevos datos de medida de la nube para saber el lugar exacto donde poner el eruptor. Así que vamos al laboratorio. Sí, el que los militares tienen cercado. Bien. No te preocupes. Entraremos. Eli, vine tan pronto lo supe. Bueno, ya no lo viste. Se fue hace 10 minutos. ¿A dónde fue? A la oficina. ¿Dónde más? ¿No renuncia, o sí? A veces me gustaría que lo hiciera. Gusto en verte, Sever. Igual. La oportunidad no aparece a menudo, ¿verdad? No, tal vez deberían hacer más fiestas de Navidad, comidas de la compañía. Tal vez una competencia de saltar en sacos. Especialmente si puedo pasar una tarde con mi esposo. Eli, sabes que no puedo darte detalles, pero puedo decirte lo que él está haciendo es muy significativo. Significativamente peligroso. Los dos queremos lo mejor para Daniel, por eso estoy aquí. ¿Cómo está? Honestamente no lo sé. Cuando se fue, se veía bien. Doctora Gray, preséntase a radiología. Doctora bueno. Gray, a radiología. Si me disculpas. Una vez que pasemos la base de seguridad, debemos dirigirnos al lado sur del laboratorio. Ahí estaremos cerca para tener acceso a la red inalámbrica. ¿Dónde están todos? No lo sé. ¿Tal vez fueron por un café? ¿Qué haces? No esperaré a que vuelvan. ¿Fue difícil? No. Otro loco proyecto de ciencia que se termina. ¿Cuánto dinero crees que el gobierno invirtió en esto? Probablemente 1 billón. Tal vez en la construcción. Estoy conectado. Es irónico, ¿no? ¿Qué cosa? Hace 6 años éramos 2 científicos tratando de cambiar el mundo. Y ahora ayudamos a construir un desastre. Espera un segundo. Es cierto. ¿Recuerdas cuando diseñamos el núcleo, cuando hicimos las pruebas? Hablas de las proyecciones de masa crítica. Las variaciones en el campo geomagnético. Cierto. Mira. Justo ahí. Una punta.
Tal como lo dije, debajo de Odisea 4, en el mismo espacio aéreo donde estaba el avión. Estamos en serios problemas. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es la alarma de la bóveda. ¿Estás bien? Yo creo que me hirieron. Vas a estar bien. Espera aquí, ¿sí? Sí. Conjunto de Radiotelescopios, Chile. No, no, no. Reúne a todo el equipo, junto. No, no. Todo el equipo. Así es. No importa lo que cueste, solo encuéntralo. ¿Todo esto es necesario, general? Tú dímelo. ¿Qué tan involucrado estás? Todo fue Sever. Vino aquí con un equipo de asalto y robó el corazón. Descanse. ¿Cómo está Andy? Le atienden las heridas. No es nada grave. Hace 2 horas, perdimos un conjunto de radiotelescopios en Chile. De acuerdo a los reportes, solo desapareció. ¿Eso tendrá algo que ver con este desastre? Absolutamente. ¿Y qué pasará cuando llegue a áreas pobladas? Nada más que desastre, señor.
Eso imaginé. Señor, creo que podemos dispersar la nube usando el eruptor. ¿Y no empeorará las cosas? ¿No es echarle leña al fuego? No necesariamente. Sería como cuando usan dinamita para extinguir el fuego en un pozo petrolero. Más vale que tengas razón. Creo que la tengo, señor. Pero necesito el núcleo. Lo tendrás. Y a Sever. Reúne a tu equipo. Pon el laboratorio a trabajar. Sí, señor. De inmediato. Sever. No esperaba tan modesto lugar para las pruebas. Bueno, las apariencias engañan. Se sorprendería de lo que se puede hacer cuando se le cobra de más al tío Sam. Estoy al tanto del imprudente abandono del presidente cuando se trata de gastar dinero. Solo espero que no piense que mi gente o yo somos igual de tontos. No creo entender. ¿Cómo sé que no me está cobrando de más? ¿Puede entender eso? Pensó por un segundo que no fue la única interesada en esta clase de tecnología. Le diré algo, doctora Rakin. No fue por mucho la apuesta más alta. Más de lo que imagina, tuvo que ver con mi decisión de negociar con usted. ¿Cómo qué? Usted, doctora Rakin, tiene un hermoso satélite que ya flota en el espacio. Eso era exactamente lo que necesitamos. Impresionante, ¿no? Algo. Diseñado por tecnología global como deflector solar. ¿Ya he visto sus especificaciones? En breve lo sabré. ¿Realmente no iba a venderlo a otro postor, o sí? No puede culpar a un hombre por medir el terreno, ¿o sí? Tengo curiosidad, doctor. Para un hombre que traiciona a su país, se ve muy calmado. Nuestro negocio ayuda a financiar un proyecto personal que he desarrollado. Los beneficios sobrepasan los riesgos. Tal vez un día descubra qué proyecto es. Ah, lo hará. Esto contiene programas y software. Siga esto y podrá armar un eruptor con exactitud. ¿Y el núcleo? Cuidado con esto. Esta es toda la materia oscura que hay en la Tierra. El gobierno no podrá recolectar más por lo menos en 5 años. Bueno, parece que pensó en todo. Lo único que falta es probarlo ahora. Tengo un objetivo en mente. Ingresa estas coordenadas. Solo un poco de limpieza que faltaba. ¿Anormalidades con el clima? Ajá. Hay tormentas eléctricas por todo el globo. Más del 34%. Todo con potencial de estar cargado de materia oscura. Ya estoy aquí. Andy. Amigo, nos tenías preocupados. Estoy bien. Fue solo un leve rasguño. Qué bueno que estés ya aquí. Sí, no fue nada. Todo por el trabajo. ¿Estás bien? Sí. Esta es la primera vez que ya dice mi nombre. Te deberían disparar más a menudo. ¿Dónde está Killian? Fue tras Sever. ¿Y Killian hizo preguntas sobre lo que te pasó, Daniel? No, no sabe nada. Bien. Es mejor así. Yo creo que vas a usar capa muy pronto. Hasta donde sé, las capas ya no están de moda. ¿Seguro que estás bien? Sí, estoy bien. Oye, Daniel, lo que sea que te esté pasando, salvaste mi vida. Solo me alegra que estés aquí. ¿Trabajarás? Sí. De acuerdo. Volvamos a ello. Bien.
Objetivo localizado. Comienza cuenta regresiva. 4, 3, 2, 1. Sistema de disparo listo. Espera un segundo. La última punta está invertida. Sale de la tierra. ¡Debemos salir de aquí ahora, Andy! ¡Todos afuera! ¡Ya, ya! ¡Oh, Dios! ¡Deprisa! ¡Vamos, vamos, 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 señores! ¿Qué es esto? ¡Utiliza la materia oscura contra nosotros! Vaya forma de borrar evidencias. Deben alejarse ahora. Daniel, ten cuidado. ¿Qué es esto? Señor, tenemos una interferencia. El rayo ya no está pegando en el objetivo. De alguna forma se desvió. Apágalo. Señor, sugiero no intentarlo de nuevo sin un diagnóstico. Está bien. La máquina funcionó perfectamente. Como las pruebas lo indican, yo diría que ni usted ni su máquina pasaron el grado. Una falla menor. Me encargaré de ella esta noche. Eso espero. Quiero una prueba exitosa en 24 horas o desaparecemos. Buen día, doctor. Estaré bien. Estás loco. Por lo que sé, podrías morir. Lo que sea que me pase, no importa. Debo encontrar a Killian, que sepa que el satélite está operando. Está bien, pero... Debemos volver a la base. A descubrir dónde está Sever. Él debe tener otro eruptor. Y debe tener otro satélite. Ajá. Espera. Estábamos monitoreando la punta invertida momentos antes de que el rayo le diera al laboratorio. Si puedo bajar los datos, podré descubrir de dónde fue que vino el rayo. Y con la tecnología militar, señalaremos a Sever y su localización. No puedes volver ahí. Puede volver a mandar el rayo y terminar con esto. Ya me salvaste la vida dos veces esta semana. Dame la oportunidad de recompensarte. Iré al laboratorio y bajaré los datos que pueda. Iremos contigo. Genial. Daniel. ¿Qué tiene? Volvamos al trabajo. Entonces bajemos los datos de la computadora. Ten cuidado. Sí.
imágenes nos llegan en directo del lugar de la catástrofe. Nos reportan que el edificio entero se ha colapsado. ¿Nos puedes dar más detalles del lugar? Eso es todo lo que sabemos, Michelle. Hace 20 minutos la torre Lycall de Seattle fue destruida. Literalmente desapareció de sus cimientos. Estamos recibiendo reportes contradictorios de cientos de testigos. Algunos dicen que explotó, otros que la torre se disolvió en un tipo de tornado fugaz. Las muertes pueden ascender a 5.000, pero los rescatistas no han encontrado restos y quedan muy pocos escombros. No hay respuestas claras para explicar lo que sucedió aquí. Oh, por Dios. Daniel, estoy preocupada. Llámame en cuanto puedas. Esperemos que la red funcione. No tengo nada. Bien, encontremos las terminales que no estén dañadas. Ah, esta sirve. Escucha, Sam, ¿por qué no comienzas a bajar todo de la última punta? Sí. ¿Cuándo exactamente vas a decirme lo que sucede? Ahora no puedo. ¿En serio? De acuerdo, tengo una teoría, así que dime si voy bien. Todo este tiempo que hemos trabajado tanto, Sever ha planeado vender el eruptor como arma al postor más alto, ya sea un país que busca ser superpotencia o un grupo terrorista con mucho dinero. ¿Estoy cerca? Sí, estás muy cerca. Sí. Buena deducción, ¿eh? Todo este tiempo hemos trabajado con un psicópata. ¿Y qué hay de Daniel? Lo que hizo es... Es increíble. Lo sé. De alguna forma, Daniel fue expuesto a la materia oscura. ¿Qué? Lo cambió. A nivel molecular. Ese poder que hay dentro de él lo ha enfermado. ¿Y estará bien? No lo sé. Noticias del mundo, los científicos están sorprendidos ante las misteriosas formaciones aleatorias de nubes vistas en toda Norteamérica. En Portugal, este fenómeno está preocupando a muchos que lo ven como el signo bíblico del Armagedón, el fin del mundo. Hola, Daniel. ¿Olvidaste algo en la oficina? De hecho, sí. Estoy impresionado con tu actuación de hoy. Supongo que asumes que sé que la única razón por la que el edificio existe eres tú. Tal vez pueda repetir la actuación. Me encantaría. Tal vez podamos desaparecer a una linda dama. Oh, espera. Eso ya lo hice. La tenemos, Daniel. Tenemos a Ellie. Tal vez deberías venir conmigo. Callado. Andy, hay puntas por doquier. Oh, por Dios.
Seattle fue solo el preludio. Esto comenzará a pasar por todo el mapa. Hola. No lo sé, señor. Fui a verlo. Sí, señor. Era Killian. Daniel nunca llegó. Sigue las tormentas. Estás enojado conmigo, ¿verdad? Tú, al igual que todos, debes entender. Sabía que no tendrías las agallas para concluir este proyecto. Sabía que era solo cuestión de tiempo para que algo saliera mal y nos encerraran. Pero es solo porque no nos dimos cuenta de lo que somos capaces. Sever, el mundo está en juego. No tienes idea de lo que está pasando afuera, ¿verdad? Claro que sí. Hice los cálculos. Y creo que estás sobreactuando sobre las tormentas de materia oscura. Daniel, tienes que entender el panorama. El eruptor no era nuestro objetivo. ¿De qué estás hablando? Lo entiendo, señor. Tenemos todos los recursos trabajando en ello. Le avisaré tan pronto tenga más información. Lo haré, señor. Era el presidente. La tormenta de materia oscura llegó a Rumanía. Las muertes se estiman en miles. Se ha reunido el Consejo de Seguridad en privado. Nos preparamos para lo peor. ¿Cómo prevenimos que eso pase? Mire, general, si puede darme conexión a nuestra planta, podemos buscar otros satélites que sobrevuelen Norteamérica y que puedan haber usado el eruptor para disparar al laboratorio. Luego puedo tomar la trayectoria, triangularla y, con suerte, señalar la localización de Sever. ¿Y si eso no funciona? ¿Qué es lo que podemos hacer? Rezar. ¿Dónde está Eli? Por ahí. Pero más importante, ¿cómo te sientes? No te preocupes por mí. Solo quiero saber que está bien. Cuando el núcleo te inundó de materia oscura, ¿te dolió? ¿Qué estás diciendo? ¿Tú lo hiciste? Sabía que la única forma de tener fondos era convertirlo en arma. Pero para mí era solo la superficie. No fue un accidente lo que te sucedió, Daniel. Tenía que saberlo, así que modifiqué el núcleo. Sabía que serías tú o Andy, pero debo decir, me alegra que fueras tú. Sever, ¿te escuchas a ti mismo? Esto es más que ciencia. Esta es una nueva forma de vida. Poder manipular el mundo a tu alrededor. Daniel, lo has hecho bien. Pero no te ves tan bien y eso me preocupa. Necesito estar seguro de que un humano puede sobrevivir la explosión inicial. Tengo que saber tu pronóstico de vida a largo plazo. Por eso insistí en que Ellie estuviera aquí. Eres un... Triangulando. Objetivo localizado. Ya te vi, Sever. Te tengo. ¿Buenas noticias?
Tuve una línea a un canal del clima y seguí un rayo infrarrojo de un satélite de comunicación privado. Lo reprogramé en escala y ángulo y lo seguí hasta la Tierra. ¿Y? Y localicé al maldito en un radio de 10 millas. ¿Puedes mejorar eso? Lo intentaré, pero se nos acaba el tiempo. Nunca te saldrás con la tuya. Ah, pero doctor Gray, ya lo hice. Te tengo a ti y tengo el núcleo. Daniel. Eli, ¿querías saber en qué estaba trabajando tu esposo? Bueno, Daniel ha estado divirtiéndose con juguetes peligrosos, materia oscura para ser exactos. No espero que sepas lo que es, pero es algo poderoso. ¿A qué te refieres? Yo le di un don. ¿Don? No entiendo qué es lo que pretendes. Dile, Daniel. Dile que ya no eres humano. Fui expuesto. Puede controlar el clima, los elementos y las tormentas. Estás loco. No lo estoy. No tengo tiempo para explicarte por qué está enfermo. Solo tengo que saber si la materia oscura lo matará. Lo siento. Necesitaré más que mis manos. Lo que necesitas está aquí. Y necesito tener mis estudios anteriores. Ya te dije, están aquí. Señor, hay algo que tiene que ver. Y la doctora Rakin está aquí. Vaya, cuando llueve diluvia. Vigílalos. De última hora, se ha confirmado que la torre Laika no fue, repito, no fue derrumbada por ningún explosivo. Una inexplicable fuerza energética captada por varias cámaras de teléfonos móviles claramente muestran a la torre Laikar momentos antes de su colapso. Se ha reportado que es el mismo fenómeno que causó muertes masivas en Bucarest. Hemos recibido reportes que estas nubes con tornados han tocado varias poblaciones en Sudamérica. El total del daño es desconocido por ahora, pero se estima que sea catastrófico. Acabar con un laboratorio secreto es una cosa, pero una gran torre en una ciudad. No lo estoy causando. Mi gobierno querrá oír su explicación. Daniel, ¿te sientes bien? Creo que tengo problemas para respirar. ¡No puedo respirar! ¿Daniel? ¿Qué le pasa? Dejo de respirar. Tengo que inyectarlo. Espera un poco. ¡No, usted espere! Sever me trajo aquí para mantenerlo vivo y eso es exactamente lo que haré. ¿Qué le pondrá? Escuraré. No, debo advertir al doctor McRae. ¡No! Daniel, te han tranquilizado. Te lo puedo quitar con una gran dosis de adrenalina. Hazlo. Hazlo. No. Levántame. No. Te llevarán tan cerca como puedan. Si algo le pasa a Daniel, quiero que enciendas el eruptor como emergencia. Pero él es el único que tiene los cálculos. Y si muere, tú tienes la mejor opción para adivinar. Ahora sube. Cuiden bien a este hombre, ¿escucharon? Esto terminará.
Ahora. Espera. ¿Qué vas a hacer? Debo ir tras Ever. O intentarlo. Lo que pasó en Seattle pasará en todos lados. Entonces voy contigo. No. Quiero que estés aquí. Estarás segura. Ya sabes cómo usar esto. Solo apunta y dispara. Vas a estar bien. Oye, más vale que vuelvas por mí. ¿Qué está pasando afuera? Es la nube. Este es mi proyecto. Todo lo que sucederá es mi creación. Y si el mundo está en riesgo, yo controlo la situación. No dudo que el gobierno de Estados Unidos podrá pagar mucho para salvar este acabado planeta. ¿Estamos apostando ahora? Porque terminar con el mundo nunca fue parte del trato. ¡Cubran el pasillo! ¡Ahora! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos ya! ¡Atrápenlo, idiotas! ¡Deténganlo! ¡Está con nosotros! Daniel, ¿estás bien? Sí, eso creo. De acuerdo. Tenemos todo el lugar rodeado. No hay forma alguna de que Sever escape. ¿Cuál es la situación? Dentro de poco habrá múltiples tormentas de materia oscura. Será grave. Tenemos tal vez 30 minutos como máximo. El núcleo está en la bóveda. ¿Y qué hacemos? Necesito que cambies el vector del espejo del satélite. Debemos darle a la nube con todo lo que podamos usando el eruptor de Sever. Espera. Toma mi auricular. ¿Y las programaciones? Ya programé las coordenadas de los objetivos. Lo que debes hacer es disparar. ¿La bóveda dónde está? No lo sé exactamente. ¿Dónde está la bóveda? No hay bóveda. ¿Dónde está la bóveda? No lo sé. ¿Dónde está?
Bien, bien, te lo diré. ¡Sever! ¿Nada te detiene, o sí? ¿Por qué me odias, Daniel? Cuando te di tan increíble don. ¿No entiendes el poder que has liberado? Debemos detener la nube de materia oscura ahora, antes de que destruya el planeta. ¿Qué sucede, Daniel? ¿No quieres competencia? Ahora te enseñaré lo que he planeado todo el tiempo. ¡No! Esto es poder. Andy. ¿Dónde está Daniel? En la bóveda con una fuga contaminante. ¿Eso qué significa? No lo sé aún. Tendremos la imagen en un segundo. ¡Maldiciones, Sever! Daniel, espero que me oigas. Estoy pasando los sistemas de seguridad. Dispararé con un portal abierto. Se llevará toda la materia oscura de la habitación. Ahora tú tienes que alejarte del tubo de inserción. Daniel. ¿Creíste que te dejaría toda la diversión, Daniel? ¡Estás loco! Es el inicio de una nueva era. El último paso en la evolución humana. Y yo guiaré el camino. ¡Oh, por Dios! La tormenta empeora. ¡Tenemos que actuar ahora! Vamos, funciona ya. Por favor, funciona. Soy un dios. Objetivo localizado. Eruptor encendido. Comienza cuenta regresiva. 4, 3, 2, 1. Sistemas disparando. Daniel. Anda, háblame. Daniel. ¿Cómo está Ellie? Ella está bien. Está en los controles. ¿La nube? Funcionó. Tu plan loco funcionó. Nuestro plan loco. Sí. ¿Yo? Debemos hacerte estudios, pero la materia oscura que estaba dentro de ti probablemente se fue al eruptor con Sever.
¿Estás bien? ¿Tú puedes caminar? Levántame. Apóyate en mí. Vámonos. Hay una cosa más. Un cantinero tiene materia oscura bajo un brazo y un French Poodle en el otro. ¿Luego qué pasa? Esto es maravilloso. No hay razón para que después de casados no tengamos citas. ¿Es una cita? Eso creo. Es lindo tener un poco de romance cada día. ¿Está haciendo calor aquí? Creo que esta cita ya contiene nuestro calor. Sí que hace calor. Doblaje hecho en México por AF The Dubbing House. Just Listen.